Hace más de 30 años que Antonio López escuchó un cuento que cambió su vida. Lo narraba Jairo Aníbal Niño, un contador colombiano que participaba en el Festival del Cuento de Agüime. Desde entonces ha consagrado su vida a la palabra. Hoy hablamos con él del poder de la narración, de ese festival que cumple 33 años y de cómo nos explicamos el mundo a través del relato. Amo a una mujer que me amenaza con cariño. Estaba el señor Don Gato ronron. Aunque parezca imposible, en las narraciones a veces el texto es lo que menos importa. Es la palabra y sobre todo cómo usarla o cómo contarla lo que convierte aquello de vivir del cuento en todo un arte. Un arte tan diverso como historias hay para contar que convierten a sus narradores y narradoras en transmisores de cultura, protectores del patrimonio oral o garantes de la memoria colectiva. Pero también en transportadores de sueños, de emociones y sensaciones, con dos herramientas tan simples como poderosas, la voz y la palabra. Adivina cuánto te quiero. Antonio López Lorenzo, eres narrador, bienvenido a Canarias Escultura. Bien hallado, muchísimas gracias por la invitación. Antonio, llevas 30 años dedicado a la palabra, cuéntanos en qué consiste tu trabajo, cómo es el día a día de un narrador. Pues generalmente hay una parte de soledad, en el sentido de que el trabajo de construcción, de elaboración de las historias, de la preparación, se produce en intimidad. Es difícil de explicar el proceso del cuento cuando llega a ti. Hay veces que cuento historias que vienen de lo literario. En ocasiones utilizo cuentos que son de la tradición oral, versiones de la tradición oral, y en ocasiones es propia autoría. Dependiendo del tipo de cuento y de dónde venga, el proceso de trabajo de construcción de las imágenes hasta conseguir que tenga la sensación y la relación con el cuento, que sea casi como si lo hubiera vivido hasta ese momento, varía muchísimo de uno a otro. Porque estamos hablando de narración oral en tu caso, por lo tanto hay un proceso en el que se puede escribir, pero el fin último de esos cuentos, de esa narración, es contarlos. ¿Cómo termina ese proceso creativo? ¿Dónde termina? ¿Para quién está dirigido? Bueno, trabajo con todos los públicos, desde infantil hasta público adulto. No hay, y también varía en función del lugar donde vayas a contar, los espacios, la demanda que tenga el público. Es narración oral y el texto en muchas ocasiones sobra. Tienes que improvisar cuando estás ante el público. ¿Consideras que es tu vocación? ¿Cómo comenzó este camino de la narración oral? Pues justo tiene que ver con el evento del Festival Internacional de Cuentos de Agüimes, Cuenta con Agüimes. Este año se celebra la 33 edición y precisamente yo asistí como público, como espectador, ajeno a lo que iba a ocurrir después, al primer festival. Escuché y quedé maravillado con lo que se podía hacer, aparentemente con la sencillez de la palabra, pero con el poder que tiene, y a eventos, a actuaciones magníficas. Y entre ellas hubo un hombre que a mí me marcó profundamente. Se trata del desaparecido ya Jairo Aníbal Niño, escritor, narrador colombiano. Vino al primer festival, yo asistí a su contada y me cambió el rumbo de la vida, porque me replanteó que, bueno, podía hacer muchas cosas en la vida, pero yo necesité ponerme en el camino de aprender lo que había hecho ese hombre con la palabra. Y me puse a la labor. Al año siguiente, en el segundo festival, presenté trabajo como narrador canario muy incipiente. Desde entonces no has parado, de hecho ahora formas parte de sí, de literalmente, como suelo bromear, yo vivo del cuento desde entonces. Cuentista desde entonces, sí, ¿no? Sí. ¿Y hasta dónde te ha llevado el cuento? Porque estás hablando de un colombiano que estaba aquí, este año también vienen personas de fuera, y tú has salido, ¿el cuento te ha llevado a ver el mundo? Sí, 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 además con una sensación muy grata, porque en mi universo, desde donde salen las historias, lo que cuento, y a quien le cuento, es para el público canario. Y he salido con este acento, no solamente con el acento, sino con historias que tienen que ver con lo nuestro, con nuestra memoria, con nuestro universo personal. Y ver que en otros lugares distintos, distantes, te reciben con los brazos abiertos y tiene casi la misma eficacia o más que tiene aquí entre nosotros las historias que suelo compartir, me ha permitido viajar.
me ha permitido estar en Latinoamérica, he estado en Venezuela, he estado en Colombia, he estado por toda la geografía española en los principales festivales y eventos que hay sobre narración oral, en los que Agüimbe precisamente es uno de los más importantes. Tienes que salir fuera para mirar para acá y ver la montaña en su verdadera dimensión, en su verdadero tamaño. El Festival de Agüimbe fuera de nuestras tierras es un festival muy conocido, muy referencial. De hecho, fue el primer festival internacional de estas características que se ofreció al público por primera vez en España. Agüimbe tiene un gran nombre en la narración oral porque es un referente. Es un honor participar en el Festival de Agüimbe. Todo cómo se cuida la narración, cómo se cuida a los narradores, a las narradoras, pero también cómo se cuida la relación con el público, con el entorno. No es lo mismo el Festival de Agüimbe y su relación con la gente de aquí que cualquier otro festival de otro lugar, ¿no? Agüimbe es el festival más antiguo de narración oral de toda España, ¿no? Entonces, ver grandes referentes de la narración oral en castellano, ¿no?, en español, yo creo que es muy importante. Entonces tú ves gente de diferentes culturas contando de manera distinta, te abre un poco el mundo. Yo creo que es muy importante lo que se está haciendo aquí, que es que la gente sienta el festival como propio, no como algo ajeno a una programación, ¿no?, que puedes ir o no, sino como algo propio. Para eso ir a los centros educativos, el taller de narración, dar oportunidad a la gente que participa en el taller de ir al teatro y a contar su historia. Yo creo que es muy necesario, sobre todo para gente joven, dar el valor que tiene la lengua, ¿no?, y la expresión para tener tu voz en el mundo. Que a veces nos parece muy sencillo y no lo es tanto, ¿no?, como con las palabras puedes llevar a la gente a diferentes lugares, a diferentes emociones, a diferentes sensaciones. Poco tiempo para acá, a mi abuelo y a mi abuela. Era un pueblo muy pequeñito. Mi abuelo era una persona muy rara. Zeus básicamente era un dios. Un domingo comíamos callos con garbanzo. Cómo articular una historia, cómo la intriga, cómo crear la intriga, el suspense, cómo apelar al público, eso es técnica, claro. Yo creo que la gente tiene la oportunidad de ver las diferentes maneras de narrar. Yo vengo, por ejemplo, de Galicia, yo cuento mucho, cuento de mi tierra, entonces, claro, de repente me vas a escuchar a mí y es como si te llevase a Galicia, o nos transportará a otros lugares literarios, ¿no? Es importante en tus narraciones la idiosincrasia canaria, más allá de las historias y del acento. Quiero decir, ¿utilizas palabras nuestras, palabras que están perdiéndose, las llevas por delante en, sí, esas narraciones? Sí, sin caer en lo folclórico o con mucho respeto, procuro que nuestra identidad esté presente. Casi por una necesidad también, entiendo, sobre todo cuando me encuentro con niños, con adolescentes, porque han cambiado tanto en tan pocos años nuestro entorno social, incluso nuestras formas de vida. Yo provengo del sureste de la isla de Gran Canaria y todo el entorno ha cambiado. Lo que era el cultivo del tomate que nos rodeaba cuando yo era niño ya no ha desaparecido completamente. Quedan algunos rastros en la tierra. Pero los adolescentes tienen dificultades incluso para comunicarse, para entender la memoria de sus abuelos. Y creo que la narración de historias que tienen que ver con esa época ayuda a que la construcción imaginativa que hace el adolescente entienda mejor todo este proceso de cambio. ¿Crees que está lo suficientemente protegido nuestro patrimonio oral? Bueno, el nuestro y en el mundo. No sé qué impresión tienes a este respecto. Yo soy optimista cuando se habla de la incursión de las nuevas o las consecuencias de todo lo que tiene que ver con los cambios de vida que nos afectan, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Yo las miro siempre con cierto recelo, porque evidentemente están recién llegadas y tenemos como la tendencia a un mal uso, pero encuentro que ya en las redes se están compartiendo cuentos. Es decir, al final la herramienta que está detrás de todo esto, la palabra y la necesidad de construir mundos imaginarios para explicarnos la realidad, es inherente al ser humano. Todos los pueblos de todas las épocas, de todas las culturas, se contaron historias.
y de alguna manera lo que sucede con las nuevas herramientas que llegan es que las adaptamos y continuamos contándonos cuentos con ellas, es decir, al final... Incluso a veces pareciera que hay una cierta tendencia ante tanta globalización a buscar la identidad también en lo propio, ¿no? Incluso en los últimos años en los productos culturales tenemos cada vez más series que están muy localizadas en lugares con su acento propio, sus propias palabras, que además no se esconden y se busca esa neutralidad en el lenguaje, ¿no? Incluso en Canarias tenemos ejemplos. No sé si eso lo ves como un avance también en la construcción y la conservación del patrimonio oral. Sí, nosotros hemos tenido una ventaja histórica y es que estamos en un cruce de caminos. Claro. Somos un lugar de encuentro de culturas y eso se ha manifestado de un montón de formas. También hemos tenido hándicaps, hemos tenido problemas que nos han quitado, nos han entorpecido la posibilidad de conservar nuestra propia memoria. Las generaciones que tuvieron que emigrar, que tuvieron que abandonar su tierra de origen, en esa diáspora siempre perdemos cosas que son invisibles, el patrimonio intangible, pero que tienen una importancia tremenda dentro de nuestra construcción humana, de lo que somos, de nuestra identidad. Y por desgracia somos un pueblo que en distintos momentos hemos sufrido la necesidad de movernos de sitio, sabiendo que eso supone una merma en la entrega intergeneracional que se debe producir de del conocimiento de lo oral, de la tradición oral. En un mundo globalizado, lo más atractivo es aquello que reivindica lo diferente, lo local. Numerosas series, películas y libros enfatizan en las tradiciones, los paisajes y el legado cultural de los pueblos. Una reflexión fundamental para el actor Juan Carlos Tacoronte. Empiezo a contar cuentos de otras nacionalidades, de otras fuentes, pero cuando de repente descubro el caudal que hay en la familia, una familia jornalera de la medianía del sur, del Valle del Aijadero, empecé a considerar que el legado familiar tenía peso. La mujer de Antonio, el de los plátanos, a él lo llamaban así porque él, debajo de la casa, en un sótano que tenía con dos puertas chiquitas, se ponía a madurar los plátanos haciendo hervir en un caldero de agua unos fogones de carburo. Y venga a salir aquel vapor y se ve que con el vapor los plátanos se iban madurando. Aquello parecía ilegal, pero ellos tenían todos los papeles en regla. Reivindicar también el origen respecto al paisaje y al territorio. Mujer de roca sabia, agua que fluye, flor del valle, mujer de paz. Pues la verdad es que todo empezó cuando falleció mi padre, porque mi padre era un enamorado de los guanches. Yo empecé a salir con un grupo, a visitar barrancos, espacios, pues yacimientos, espacios sagrados para nuestras antes, como digo yo. Y ahí empecé yo a sentir cosas y a sentir una necesidad de expresar todo lo que yo estaba experimentando con estas personas, ¿no? Yo he creado con diversas versiones que hay de las leyendas, con lo que yo he vivido, con lo que yo he leído en diferentes lugares. Entonces, bueno, yo juego un poco con la fantasía, con mis experiencias y sobre todo con la emoción. A veces ha venido gente de la península o guiris que están aquí asentados. Aunque no entiendan algunos vocablos, pueden entender de qué estoy hablando, desde dónde lo estoy diciendo. Utilizo bastante vocabulario pues que todavía se conserva e incluso alguna oración o alguna palabra en la lengua continental. Y es verdad que el público peninsular que ha venido a verme lo disfruta muchísimo. Es como que la historia canaria les encanta y es que es entendible. Y la gente nuestra me lo agradece porque me dicen, contra, una vez me pasó en el público, dice, si yo llego a saber que Tairi significaba amor, hubiera puesto a mi hija Tairi. Y aquí me encuentro hoy, conectando con mis ancestras y encontrándome en las historias de la mujer guanche, mujer amasí.
Tú trabajas hace más de 20 años con el grupo Labrantes de la Palabra, que trabaja también en esa conservación y fomento de la lectura del patrimonio oral a través de nuestros mayores. Cuéntanos un poco en qué consiste este grupo. Simplemente Labrantes de la Palabra nacen hace 23 años de manera casual, buscando ofertarles a los mayores de Arucas una dinámica de talleres y de formación que no estuvieran ligados al pasatiempo y al ocio, al baile, al salón de juegos recreativo, y que buscaran un poco el crecimiento personal a su edad. Y se ofertaron talleres de escritura y cuando terminamos vimos que había algo latente ahí, que estaba necesitando ayuda, ser atendido, y les propusimos hacer un taller donde ellos pudieran contar su propia memoria con la palabra, que fueran eficaces, que hubiera un trabajo previo de preparación de cómo se contaba para que cuando fueran a los institutos con los chicos adolescentes quedara buen sabor de boca. Ese fue el comienzo. Y como partimos de la frase de que los mayores son libros abiertos, pensamos que el foco principal debía estar enfocado, debía salir el proyecto desde la Biblioteca Municipal de Arucas. El primer año hicimos un servicio de préstamo de abuelos y abuelas que contaban historias. Si un niño quería llevarse un abuelo para casa para que contara cuentos en su cumpleaños, tenía un panel con las fotografías y elegía a su antojo, siempre que nos lo devolviera, igual que el libro, usado, pero que lo en perfecto mimara, estado. En perfecto estado. Y así fue como nació el proyecto, y a medida que fueron pasando los años, el sentido del proyecto en la comunidad creció. Empezamos a detectar que era una necesidad, era como agua para la tierra seca, porque tuvieron una alta demanda desde los centros escolares y desde distintos ámbitos. En la actualidad, Labrantes de la Palabra es un proyecto, ellos se forman en los talleres para aprender a contar, y en la actualidad son un referente cultural en Arucas, son un motor de promoción cultural. Los Labrantes de la Palabra transmiten a través de historias contadas la tradición de Canarias. En otros puntos del archipiélago existen proyectos similares de narración oral, por ejemplo el taller de juglares del sureste en Gran Canaria. En La Palma, Omaira Morales lleva a cabo una iniciativa para recuperar espacios antiguos de encuentro para la conversación. En Canarias, las cocinas son sin duda un centro neurálgico de historia. En La Palma, por ejemplo, concretamente, mi abuela me contaba que había algunas zonas donde había una especie de hornos comunitarios que se habían creado en los barrios para cocinar, y eran también esos lugares como los centros, ¿no?, de contar historia. En Lanzarote, Vicky Dos Santos utiliza también la narrativa, en este caso acompañada de música. Llevo 10 años, soy una de las más nuevas, por decirlo así, las más jóvenes dentro del mundo de la profesión de la narración oral. A nivel de asociación, aquí no tenemos una asociación en Lanzarote de narradores y narradoras. Sí, está establecida en Tenerife, que es para todos los narradores de las islas, y que de hecho hay narradores y narradoras de todas las islas dentro de esa asociación que se llama Taboral, lleva 10 años ya. De ahí se nutren mayoritariamente los festivales de cuentos y narración que hay en Canarias, y que comienzan muchos de ellos precisamente en estas fechas. Ahora arranca el movimiento real, como decimos nosotros los narradores, las narradoras, Abril Cuentos Mil. Se piden proyectos para dinamizar espacios como son bibliotecas, como son los centros cívicos, los centros socioculturales. Saber escuchar es imprescindible, pero si además haciéndolo se disfruta y se aprende, la experiencia puede ser inolvidable. Un narrador transmite al final nuestra cultura, nuestras tradiciones, porque contamos lo que nos cuentan y lo que leemos sobre nuestra comunidad y nuestras costumbres. Entonces, yo diría que un narrador llega a ser un bien de patrimonio cultural. Y además un proyecto que se ha replicado y que despierta mucho interés en otras comunidades incluso, ¿no? Sí, 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 sí. Nos ha permitido incluso compartir a través de proyectos Erasmus que tiene la biblioteca, de intercambio de ideas con bibliotecas de toda Europa. Generalmente, como estamos acostumbrados a ver cómo nace el sol cada mañana
desde nuestra ventana, nos acostumbramos y no le damos valor a estos pequeños, grandes proyectos que hacia afuera tienen una... están muy aplaudidos y que nosotros, como los tenemos, como forman parte del cotidiano, quizá no lo valoramos tanto, pero forman una herramienta fundamental de la Biblioteca Municipal de Arucas. Antonio, en todos estos años en los que has estado construyendo narraciones, habrás hablado de todo un poco, pero ¿hay algo que te inspire especialmente? A la hora de contar historias, me gusta mucho la memoria colectiva, aquello que sé que me puede encontrar contigo porque tú viviste lo mismo. Ese ámbito de las imágenes que aparecen en algunos cuentos y sobre todo lo que tiene que ver con la creación personal mía para encontrarme con el otro. ¿Y cómo es esa construcción de esas narraciones? ¿Tienes que empezar con papel y boli o cómo lo haces? Generalmente no. En la preparación de los cuentos yo utilizo mucho la imagen. La imagen imaginada. En esa construcción de imágenes es como si el proceso, sin que medie el texto de por medio, yo lo que hago es contarte la película que estoy viendo. Cuando la película que he montado es muy fuerte, es muy potente y está muy bien ordenada, me facilita la labor y termina contándose con facilidad. Cuando llegas al momento en que ya tienes al público delante y lo cuentas por primera vez, la película ya está terminada, ese cuento nace, pero está a un 30%, es decir, es un cuento pequeñito. Con el tiempo y a medida que lo vas contando, la facilidad para saltarte las imágenes y poder improvisar sobre esa historia aumenta. Y eso permite que el cuento se enriquezca. ¿Y la improvisación tiene que ver también con las reacciones que vas viendo del público? El encuentro con el público, en el caso de una actuación de narración oral, no es una representación escénica cerrada. Necesita del público, necesita de su mirada, de su respuesta, y lo que hay entre el narrador y el público es una conversación. Es la herramienta de la palabra, como la utilizamos cotidianamente, pero llevada a su máxima expresión, lo que utilizamos los narradores. ¿Estás ahora mismo con algún proyecto? Ahora mismo tenemos la dinámica habitual, se acerca el mes de abril, comienza una explosión de actividades, sobre todo en bibliotecas y centros escolares, y nos estamos preparando porque conlleva incluso una preparación física. ¿Tanto es el tiempo que vas a dedicar? Sí, porque hay que estar, y sobre todo cuando cuentas para los más pequeños, para infantil y primaria, tienes que llegar en condiciones. ¿Y algún cuento ahora en particular que ahora el que estés trabajando? Ahora estoy trabajando sobre dos cuentos que hablan de un juego tradicional, sobre todo en el sureste, creo que también por el norte de la isla lo juegan, pero que era muy, muy habitual ver entre los aparceros que cultivaban el tomate, verlos jugar a un juego que se llama la zanga, un juego de cartas, un juego tradicional. ¿Nos puedes contar un trocito? Mira, una de las historias habla de un jugador de zanga que de manera casual juega con unos compañeros de mesa que no conoce de anterior, que es la primera vez que se sienta a jugar con ellos. Y la suerte hace que le toque la espadilla, que es la pieza emblemática en el juego de la zanga, la que gobierna. Y este jugador, mano a mano, se va jugando, terminan bromeándole los compañeros por esta cosa de que siempre le toca la espadilla. Hay un momento en que su compañero de juego, que es un hombre mayor, un hombre con mucha experiencia en el juego de la zanga, mientras los demás están celebrando y bromeando qué suerte tiene, este se va asustando. Y el motivo es porque él ha visto anteriormente algo parecido que no acaba bien. Él intenta mantenerlo jugando en la mesa, a pesar de que el muchacho se quiere ir, intenta mantenerlo en la mesa a jugar más partidas para ver si por fin se rompe el que por lo menos una vez no le toque la espadilla.
y no lo consigue. El chico se marcha y pocos días más tarde se entera de que era un hombre de unos 50 años, ha muerto repentinamente. Y el anciano le comparte a los compañeros. Esto lo vi yo también en la aldea de San Nicolás, en una mesa de juego, que le pasó, yo tenía 16 años, y vi que a un hombre que siempre tocaba la espadilla, al día siguiente falleció. Y unas semanas más tarde, él empieza a tocar la espadilla mientras juega al anciano. Y se produce una situación en la que todo el entorno intenta alargar, hasta ver si se produce el cambio de la suerte, y no le toca la figura, y no lo consigue. Antonio, muchas gracias por contarnos esta historia, por ese trabajo que haces con la narración, la palabra y la lectura, y muchísimas gracias por atendernos hoy. Muchísimas gracias a ti, Laura, a este espacio, que desgraciadamente la cultura corre en malos tiempos para nosotros, y tener una ventana y gente que se preocupa y nos apoya de esta manera, te lo agradezco profundamente. Gracias a ti. Trabetearse, trabarse, hablar entrecortadamente. Para hacer narración oral, conviene no trabetearse mucho.